La Central Deportiva. Buenas tardes. Hoy el equipo hizo un muy buen partido. Yo creo que dimos un salto de calidad en tomar la iniciativa, en juego, en variantes dentro del funcionamiento del equipo. Yo creo que el resultado termina siendo hasta injusto. Yo creo que si hoy había un ganador, tenía que haber sido Unión. San Lorenzo, en dos contras, nos hizo dos goles, en dos llegados dos goles. El partido se nos puso cuesta arriba. Pero los chicos jugaron un partido muy aplumado. Insistir en el planteo que habíamos iniciado, creíamos que era el más conveniente para este partido. Yo creo que en la insistencia, en luchar hasta el final, hasta el último minuto, al final nos vamos con el premio más que merecido de haber empatado el partido, aunque te vuelvo a repetir, ¿no? Yo creo que en definitiva es un resultado injusto, ¿no? Es muy engañoso que nosotros estuvimos hasta el último minuto luchando para, insistiendo para intentar empatar el partido, cuando tuvimos prácticamente el dominio prácticamente total en los dos tiempos, con un montón de córner, con un montón de tiros al arco, con un montón de faltas laterales. Hoy el equipo lo hizo muy bien. Bueno, estoy muy contento también porque había una situación de que, bueno, de cuando empezábamos perdiendo por un gol o dos goles, nos costaba mucho, y eso lo venimos trabajando, ¿verdad? Lo venimos trabajando, en el entretiempo también lo hablamos. Y bueno, los chicos hasta el final, como te dije anteriormente, es lo que queremos, que hasta el final intenten, como en este caso que nos toca revertir el resultado, que lo intenten hasta el final. Gustavo, buenas tardes. Julio César Canteros para el Multimedios de LT10 de Santa Fe. Te quería preguntar qué indica para vos que Unión haya tenido 13 corners, 3 tiros al arco en 100 minutos casi de partido de San Lorenzo, solamente 2 goles. Y la otra pregunta es inherente al debut y el gol de Tomás González, este chico de 19 años. No, lo que te comentaba antes, ¿no? Yo creo que el resultado termina siendo injusto. Al final, agónicamente, terminamos empatando. Pero el transcurso del partido, yo creo que el equipo buscó variantes por todos los lados, ¿no? Moviendo el balón, desajustando al rival, cansándolo, encontrando línea de pase por fuera, por dentro, en las espaldas, jugando cruzado, en el uno contra uno, centros al área. Yo creo que prácticamente lo intentamos variantes por todos lados, y bueno, no podíamos concretar, esa es la realidad, porque si nos poníamos por ventaja en el partido nosotros en el primer tiempo, estaba bien. Pero bueno, a veces es fútbol y sabemos que en cualquier situación, es contra un equipo grande, en su casa, sabemos que pueden llegar a concretar, ¿no? Que hay que tener muchísimo cuidado en los balances, en las vigilancias, en prevenir la pérdida, porque bueno, cuando llevas tanto la iniciativa, te ves tan cerca, que capaz que siempre quedan un pasito más y puede llegar a quedar algún desajuste, como pasaron los goles, ¿no? Los dos goles fueron de contra, en un pequeño desajuste nuestro, por ese espíritu de ir a buscar el partido, a veces te termina pasando un poquito de factura. Pero bueno, son situaciones del partido, yo creo que nos tenemos que ir satisfechos, porque los chicos vuelven a dejar todo. Venimos en una dinámica muy exigente para nosotros, muy exigente. No es fácil lo que está haciendo el equipo. Bueno, sumar siempre de visitante nunca fácil, contra un equipo grande nunca fácil, y de la manera que lo hicieron, demuestra que el crecimiento que están teniendo. Tomás González, Tomás entró muy bien. Yo creo que nos dio frescura, nos dio velocidad, nos dio uno contra uno, nos dio chispa, nos dio mucho atrevimiento, y bueno, se llevó el premio también del gol, en esa llegada por el segundo palo. Es un chico, obviamente, que lo venimos siguiendo con la Secretaría Técnica hace tiempo, como todos los que están llegando, mucha gente joven, tanto Tomás como Brian,
Bueno, Brian ya viene jugando ya hace más partidos, se nota que se está adaptando bien el fútbol argentino, que no es fácil. Y Tomás, bueno, en su debut hoy, yo creo que lo disfrutó, ¿no? Lo disfrutó, jugó suelto. Me gustó muchísimo. Buenas tardes, Gustavo. Germán Miganotti para la Central Deportiva de Canal 3. Lo hablábamos el domingo en Santa Fe. El tema de los lesionados y la seguidilla en los partidos. Hoy tuviste que hacer algunas modificaciones. Incluso durante el partido, lo de Agüero pareciera ser un obstáculo que no lo pueden superar. Semana tras semana van teniendo complicaciones en este sentido. Sí. Sí, es una realidad. Estamos en una seguidilla de lesiones. Bueno, tendremos que en la interna replantearnos algunas cosas. Pero bueno, yo creo que también es mucho desgaste también de la exigencia de jugar cada 3 días y en algunos casos cada 2 días, ¿no? Partidos importantes. No hay un desgaste físico, que sí también mental, ¿no? Para estos chicos. La verdad que tiene mucho valor lo que están haciendo los chicos. Chicos de 20 años, 21, 22, jugando cada 3 días partidos importantes para conseguir cosas importantes. No es fácil con tanta cantidad. Y ellos están creciendo, están madurando, están teniendo unas experiencias que tanto en el presente como en el futuro, no tengo ninguna duda, que los va a potenciar. Y el tramo de las lesiones, ya te vuelvo a decir, ¿no? Una explicación no es fácil de encontrársela por tanta actividad que tenemos, ¿no? Pero bueno, haremos un análisis y veremos cómo es lo mejor para el equipo, ¿verdad? Gustavo, ¿cómo estás? Enrique Cruz, del Diario Litoral y de Sol Play. Gustavo, dos preguntas te hago. La primera, si realmente estabas preparado para enfrentar a un rival que de local iba a salir a esperarlo, Unión, y que Unión iba a asumir el protagonismo durante los 90 minutos. Y la otra pregunta, más allá de que recién algo dijiste con respecto a Brian Castrillón, vos sabés que nosotros siempre decimos que los uruguayos y los paraguayos son los que mejor se adaptan al fútbol argentino. Sin embargo, este chico, la verdad, se ha adaptado muy rápidamente, tanto desde el punto de vista físico como también desde el punto de vista futbolístico. ¿A vos también te sorprendió la adaptación tan rápida al fútbol argentino que ha tenido Brian Castrillón? El tema de la adaptación es un tema que nosotros tenemos en cuenta, ¿verdad? Es muy importante la adaptación, no solo la adaptación a su nuevo club, a su nuevo compañero, al funcionamiento del equipo, a la ciudad, a salir de Colombia. Hay muchas cosas en tener en cuenta, y yo cuando hablé el primer día con él, yo le dije que lo tenía en cuenta eso. Pero hablamos largo, bastante largo, comentarle lo que se iba a encontrar. Él tenía muchísimas ganas de venir acá, eso también es muy importante, de venir a Unión, venir al fútbol argentino. Y yo creo que él ya visualizó antes de lo que se podía llegar a encontrar cuando le tocara la posibilidad de jugar, ¿no? Ya previó muchas situaciones de las que se podía encontrar, y lo agarra en un momento de forma muy bueno, en un momento anímico muy bueno, con muchas ganas, y obviamente que también es un chico que tiene muchas cualidades, ¿no? Muchas cualidades, un chico joven que tiene una proyección muy interesante, y bueno, está aprovechando haber venido a Argentina, haber venido a Unión, y está aprovechando sus oportunidades, eso es una realidad, y bienvenido para nosotros, ¿verdad? Ah, perdón. Bueno, en realidad pensamos que iban, que nos podían presionar un poquito más arriba, pero bueno, nosotros vinimos a tomar la iniciativa en el partido, ¿no? Yo creo que eso se notó. Los chicos lo han interpretado muy bien, hemos cambiado algunas cosas, estamos contentos porque creemos que salió muy bien y les hicimos sentir incómodo a San Lorenzo y encontramos superioridad numérica, mucho juego con ventaja en algunos sectores del campo. Ya te vuelvo a repetir, yo creo que en definitiva el resultado es muy engañoso, el resultado es injusto, pero bueno, tampoco le vamos a quitar mérito al trabajo que hizo el equipo y también al gran rival que hemos enfrentado. Gustavo Demsin, de Aire de Santa Fe. Con los cambios de Vera y de González, ¿qué le quisiste dar al equipo? No, bueno, Vera, en principio es un jugador con mucha proyección, teníamos que ir a buscar el partido. Fede había sentido un poquito el cansancio del partido anterior, con alguna molestia. Y bueno, yo creíamos que lo más conveniente era que entrara Fede, que,
que tiene un poco más de recorrido, más de llegada que Jero. Y bueno, yo creo que hubo varias incorporaciones, yo no sé si hubo una jugada dudosa ahí dentro del área también, una incorporación de él de segunda línea, algunas subidas muy interesantes que hizo, asociamiento también con González, cuando entró. Así que, bueno, sobre todo por eso, ¿verdad? Y después lo de González, bueno, la gana, la chispa, el atrevimiento que se vio hoy, y también sabemos que es un jugador que tiene gol, sabemos que es un jugador con gol, y también precisábamos juego, porque juego ya lo teníamos, también precisábamos gente con gol, que bueno, que cuando se crearan esas situaciones, también es importante que tengan jugadores que las puedan empujar, ¿no? Gustavo, Julieta Petinari para Radio Gol Santa Fe. Bueno, en este torneo Unión está invicto como visitante. ¿Qué te produce esto? No, buenísimo. Es buenísimo porque quizás es un poco el tabú que teníamos de del torneo pasado, sobre todo en los últimos tramos del torneo pasado, que nos agarró la doble competencia, que nos exigió muchísimo, la sentimos muchísimo. Y el equipo ahí sí que sintió y no podíamos dar con la tecla de, sobre todo de visitante, ¿no? De poder conseguir sacar puntos de visitante. Es algo que lo hemos hablado mucho en interna, es algo que obviamente que teníamos en cuenta, que le dábamos muchísima importancia y que sabíamos con la determinación que tienen estos chicos, sabíamos que era cuestión del tiempo que llegara, ¿verdad? Era cuestión de tiempo que llegara. Así que bueno, ojalá que se siga prolongando. La idea es ser un equipo con una línea, con determinada línea, y que caigamos lo menos posible, siempre intentar que vaya en forma ascendente. Pero bueno, hoy tenemos nuestros resultados de local, sabemos que somos un equipo, Unión es un equipo fuerte de local, de visitante hemos dado un paso al frente, y bueno, yo creo que para nosotros es una buena noticia sin dejarnos estar, ¿verdad? Tan importante es no decaer y no confiarse nunca, porque esto es todo muy parejo. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Marcelo Valeiras de Metegol. Consultarte, ¿qué hablaste con tus jugadores en el entretiempo, después de un primer tiempo de haber hecho todo el desgaste e irse un 0-2 abajo? Ah, eso me lo guardo para mí. Porque realmente estábamos haciendo un muy buen primer tiempo, pero obviamente que hablamos algunas cosas internas nuestras del momento que nos tocaba atravesar, de ir 2-0 abajo. Y bueno, te vuelvo a repetir una de las situaciones que yo te la dije recién, era de la importancia que el equipo también revierta resultados, ¿no? Hoy a veces tomamos un gol, es difícil revertir para nosotros, hoy tomamos dos. Estábamos en una situación muy incómoda. Entonces era una gran oportunidad para nosotros de dar un paso al frente en este tipo de situaciones que se nos presentaron. Así que, bueno, después dijimos muchas más cosas, por supuesto. La Central Deportiva.